cómo se ha producido la transición de lo que conocemos como el flamenco tradicional al actual, o conocido también como flamenco moderno. Lo primero es decir que he escogido una faceta del maestro Paco Peña, porque me parece que es una faceta que representa bastante bien lo que es la forma de composición de esa época. Lo primero que hago es siempre plantearme las tres cosas básicas o los tres elementos básicos de la música: melodía, armonía y ritmo. En mi caso personal siempre inicio por la armonía, porque normalmente las variantes armónicas me llevan a generar variantes rítmicas y a veces también melódicas. Si vemos la melodía de inicio, nos daremos cuenta que lo que él está haciendo es acompañarse con el dedo índice en la primera cuerda mientras hace la melodía en la sexta, o sea, con lo cual podemos sobreentender que está trabajando sobre el acorde de la 7 novena bemol. Yo hago exactamente ese mismo acorde cuando me acompaño en la falseta, en la versión mía, solo que lo hago en una disposición diferente. El primero que hago es este y el segundo que hago es este. La razón fundamental claramente es darle un color distinto a lo que se está haciendo. Pero paralelo a esto también, como les comentaba anteriormente, me obliga a tener que crear rítmicamente otro tipo de diseño. Por ejemplo, no podría acompañarme con el índice, con este acorde, porque no funcionaría verdaderamente bien. Y en la parte del acorde entero tampoco, porque yo lo que quiero es tirar toda la sonoridad fuera. Esto es una bordadura, una cosa muy típica que hacemos para generar rítmicamente un movimiento armónico. La parte siguiente, vamos a trabajar con el acorde do, 7, novena, si bemol y la. Normalmente la cadencia suele ser re menor, do mayor, si bemol mayor y la, mientras estemos trabajando por medio, que solemos decir en el flamenco, o en re menor desde el punto de vista tonal. Estos dos cambios ya los hacía mucho el maestro Paco de Lucía, que es, en lugar de hacer el do mayor y el si bemol mayor, los hace menores. Añado este mi bemol, que es este mismo, y cuando voy al si bemol, añado este re bemol o do sostenido, que también se le puede llamar en armonizando. La segunda ronda sí lo hago acompañándome con el acorde para tener el recurso técnico de la mano derecha. Yo, en lugar de este acorde, toco este: re menor, séptima mayor. Luego meto un círculo de quintas, es decir, el dominante del acorde que viene, que en este caso sería sol para ir a do. Yo, en lugar de este sol, o este, que son los más conocidos, utilizo esto con una quinta bemol. Es decir, bajo el re natural a re bemol. Y no lo toco en esta disposición, lo toco así. Así tengo que tener cuidado que la melodía no se pierda, porque la idea de hacer una versión de una falseta en este caso es que sea reconocible. Entonces yo busco llegar a sol menor y lo busco a través del dominante de sol menor, que sería re7, que combinado con la melodía me produce esta disonancia. Yo tengo re7 aquí en primera inversión. Todo esto de las sustituciones, las notas añadidas, las inversiones, lo voy a explicar en un video que voy a poner en Patreon en más detalle. Aquí no me quiero alargar demasiado. En la segunda parte hago una variación, pero con carácter melódico. Entonces yo hago esto. Llego a do igualmente, pero ahora inmediatamente lo sustituyo por la menor y por sol mayor en primera inversión. Y por último cierro con esto. Aquí estoy jugando con lo que son las quintas disminuidas, donde el si bemol lo sustituyo por este acorde, que es un sol menor como base para resolver con la tensión de sol sostenido en el bajo para llegar a la. Siempre preocúpense por trabajar las escalas y los arpegios de cada acorde de la tonalidad donde estén trabajando. Esto nos permite saber dónde están las notas que no hacen parte de la escala, y ahí están las disonancias y ahí están las cosas interesantes. Espero que les esté siendo útil este video, que es el primero de una serie que voy a hacer tratando de explicar cómo se producen esas transiciones, cómo las trabajo al menos yo, donde la mayoría de las variantes son pequeñas, pero evidentemente muy notorias al final como resultado. Déjenme cualquier comentario, cualquier duda aquí mismo. Y espero volver a verlos pronto.